Aquí estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar aquí en su programa y pues bueno, lo hemos dicho, este es un programa completamente dedicado a una persona que amamos muchísimo y pues bueno, una triste noticia con la que el día de ayer pues bueno... Nos tenemos que, pues bueno, pasar la tarde y el personal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco se une a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero Miguel Ángel García Jiménez. Ahí estamos viendo imágenes de nuestro querido Miguelito, quien falleció la tarde de este domingo. Sus restos, para todos los que quieran ir a visitarlo, están siendo velados en la sala 4. Del recinto memorial, descanse en paz nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro compañero y queridísimo Cochinita, como le decíamos Miguel Ángel García Jiménez, quien fue fundador. Les tenemos que decir fundador de la corat. Hermano mío, qué te puedo decir, se me parte hasta la voz. Te queremos donde quiera que estés, híjole, te vamos a extrañar muchísimo y de verdad eres una persona que Ay Dios mío, ¿qué te puedo decir? Impresionante, nos llenaste de alegrías, nos llenaste de felicidad, ese máster nunca va a ser el mismo y pues yo sé que te vas a estar riendo de nosotros porque pues has de decir, chamacos, no, me apre no aprendí a manejar el tricaster, así que ahora ahí se la ven, pero te vamos a extrañar amigo, estás aquí vivo en nuestros corazones, hoy no hay tristeza, yo creo que es felicidad porque sé que te estarás encontrando con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial y sé que estarás dando muchas sonrisas allá en el cielo porque esa es tu característica, te vas y nos dejas meramente, pero nos dejas con ese hermoso sentimiento de que eres una persona tan buena, hermano, Miguel Ángel. De verdad, García Jiménez, te vamos a extrañar, hermano. Fundador, fundador, imagínense, de la CORAT. Así es, nuestro más sentido pésame, Natsira Isabel, a toda su familia y también, pues, pronta resignación. Porque, evidentemente, si Miguelito para nosotros era un pilar. Era una luz, lo decía Natsira, siempre tenía una sonrisa, un chiste, ¿por qué no decirlo sí. así? Un chiste para todos. Y me encanta ver esas fotos, Natsira e Isabel, verlo feliz, verlo hasta gordito, con su cabellera, eh, con todos los compañeros. La verdad es que, Miguelito, donde quiera que estés, y yo sé que estás en el cielo, cada quien cree en diferentes cosas, yo, yo siento y creo que Miguelito ya está en el cielo y sobre todo descansando. Por lo mismo le mandamos, pues. Eh, pues esta afronta de resignación, porque no es fácil perder a un ser humano con tanta luz como Miguelito, pero pues él ya está descansando, Isabel. Él sí. ya está descansando. Y bueno, también un abrazo, porque digo, nosotros ya estamos en las nuevas generaciones, pero un abrazo a todos nuestros compañeros que literal llevaron una vida eh, con él, que no es fácil perder no solamente a un amigo, sino a un hermano de trabajo. O sea, a veces creo que estamos más tiempo en el trabajo que en nuestros propios hogares, y pues bueno, un personajazo muy querido aquí dentro de, de la televisión, siempre con una sonrisa, siempre con las mejores vibras. Eso era, señores, ponerse la camiseta, llamar tu trabajo, y ir, venir y siempre tener un buen consejo. Y yo creo que nos deja la enseñanza de que la vida no está comprada y debemos de aprovechar, abrazar, apapachar, decir te quiero, porque no sabemos cuándo pueda pasar algo. Me siento claro. muy orgullosa que pude verlo hace poquito, que pude abrazarlo, que pude acompañarlo, que pude... ¿Sí? Seguirlo hasta su casa. De verdad, hermano, mi sentido pésame a todos los compañeros, a Charo, a Sarao, a todos, de verdad. Eh, ¿Qué les puedo decir? Híjole, Miguelito, te amamos. Está a punto de salir la lágrima, hermano, pero pues bueno, sé que te estás riendo de mí porque has de decir, vea, estás llorando por mí, pero bueno, descansa en paz, hermano, mucha y pronta resignación para toda tu familia, para tu hija, para tu esposa, y pues bueno, de verdad, hermano, sabes que Coraz se queda con ese espacio y que siempre serás reconocido. Te amamos, hermano. Y pues...